habíamos anunciado, estamos ya en contacto desde Ciudad de México con el técnico de las Águilas del América, Miguel Herrera, quien saludamos muy cordialmente, que le vamos a preguntar directamente, más que un balance de lo que deje este campeonato, Miguel, con el saludo para las Águilas del América, el diagnóstico del doctor Herrera con respecto a esta pobreza en cuanto a la ofensiva que tuvo tu equipo, Miguel, en estos 4 partidos de liguilla y que finalmente me parece eso es lo que termina costando también la eliminación. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto saludarlos. Sí, sí, realmente fue un, como lo dije ayer, lo reitero hoy con los muchachos y lo hemos hablado, fue una muy buena liga, pero una muy mala liguilla, ¿no? La verdad es que el equipo pobremente no notó ningún gol y eso, pues, obviamente, con una persona que no gusta ser ofensiva y que nos gusta ofender el arco rival, pues nos costó la eliminación, ¿no? Enfrentamos a un equipo muy fuerte, muy sólido, que tiene gente arriba, que sí que define partido, y a pesar de que el primer tiempo en Monterrey fue muy bueno, y nos solucionó el segundo tiempo, cometimos errores, no llegamos a empezar realmente a Nahuel tampoco, es que tuvimos ahí un par de oportunidades para mejorar y para poder haber tenido una posibilidad de hacer gol, pero realmente no conectamos bien en el último tercio de cancha, nunca conectamos bien entre los compañeros, no hicimos un disparo gol así que realmente inquietara al arquero rival, y eso es lo que a la postre nos va a quedar eliminado y quedar fuera de la liguilla. Miguel, el tema de los expulsados, fueron muchos expulsados en a lo largo de esta liguilla, eso seguramente les afectó bastante. ¿Cómo lo tomas esta parte disciplinaria de tus jugadores? Sí, hay que hablar fuerte con el grupo porque, pues obviamente, competir hoy 11 contra 11 en un deporte que se ha hecho muy físico, se convierte en un momento fuerte, dándole oportunidad a equipos como el de Tigres, que es tan completo y tan bajo y con muy buenos jugadores, regalándoles jugadores a posiciones cortas, pues obviamente tenemos que corregir esa parte, ¿no? Este torneo fue muy malo en esa parte y tenemos que modificar y cambiar, y el torneo, pues ahora sí que trabajar para que no terminemos los partidos completos, más allá de cómo sea el resultado, ¿no? Bueno, el equipo está de vacaciones, se reporta en el próximo día 15 para los exámenes médicos. Ahora, viene el trabajo del director técnico, Santiago Baños, el director deportivo, de las altas que necesita este equipo del América para reforzarse, porque si bien es cierto, tenía un plantel vasto, también tuviste que apostar mucho a los chavos porque en algún momento te quedaste sin de los jugadores principales. Sí, teníamos un plantel corto, lo dije siempre, un buen plantel, pero corto, cuando vienen lesiones, vienen suspensiones, pues es obvio que el plantel queda, después de jugar con jóvenes, el mismo partido de regreso, pues haces cambios, y metes dos jóvenes, uno de 20 años, 21 años, y uno de 17, ¿no? Y la verdad es que, y te quedas con otro en la banca de 18, que además venía jugando, entonces pues es obvio que nosotros tenemos que fortalecer al equipo, ¿no? Santiago sabe, la directiva sabe, tenemos que agrandarlo, no es una limpia, es agrandarlo y se va gente, porque bueno, nuevamente traemos más gente para, por supuesto, fortalecer este equipo y que ya seamos muy competitivos como son los dos equipos del norte, ¿no? Ahora está ya, bueno, confirmada la final regia entre Tigres y Monterrey. ¿A quién ves más fuerte? Te tocó enfrentar a Tigres, pero obviamente conoces muy bien a los dos. No, me tocó enfrentar a los dos en semifinales, o sea, en final de Copa Monterrey, en final de Liga Tigres. La verdad es que los dos son equipos muy sólidos, muy fuertes, tienen equipos muy vastos, que es lo que les ayuda. Dejan de repente 5 o 6 jugadores en la tribuna y dicen, bueno, pues cualquiera equipo de primera división los firmaría como gente importante para sus escuadras, y ellos desafortunadamente tienen tanta gente que dejan mucha gente en la tribuna, pero lo veo muy parejo, muy fuerte, la afición de Monterrey va a estar feliz, y bueno, pues por supuesto saldrá un gran campeón, porque son el 1 y el 2, y los demás tendremos que trabajar mucho para darle la vuelta a este, ¿no? Miguel, la última interrogante, aprovechando que tenemos hoy al último técnico que dirigió a México en una Copa del Mundo, hace 4 años en Brasil. ¿Qué te deja el sorteo teniendo a la selección de Alemania, a Suecia y a la República de Corea como rival de México en el próximo Mundial? Mira, la verdad, espero que le vaya muy bien a México, espero que México haga un digno papel, México juega bien contra los equipos fuertes, los equipos grandes, pero bueno, son partes de los que me he puesto en la cabeza no volver a hablar del tema de selección, opinar como aficionado, que es lo que estoy haciendo, me encanta que México le vaya bien, que México seguramente va a dar la casta y va a entregarse al 100%, después, pues obviamente la planeación será dicha y será bien especificada por el técnico actual, que es un muy buen técnico, y que ojalá y bueno, hagan un gran mundial, porque todos los mexicanos queremos que México tenga un mundial inolvidable, ¿no?
Miguel, un gran abrazo, unas buenas vacaciones y nada, ya a la vuelta de la esquina, tan pronto como el 15, a comenzar la chamba de cara al próximo torneo con las Águilas del América. Un fuerte abrazo y muchas gracias, como siempre. Al contrario, un fuerte abrazo a todos ustedes y ya estaremos dando el regreso de que hablar de este torneo. Muchas gracias. Miguel. No, se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en hablas con el América para regresar al nido.